Niñas y niños, ¿cómo están? Bienvenidos a Aprende en Casa 2. Antes de empezar, me voy a quitar mi cubrebocas. Te recuerdo tomarlo por los resortes para que no se te ensucie. Lo voy a guardar en una bolsita. Ahí está, listísimo. ¿Ya listos y listas para su asignatura de matemáticas? El tema de hoy es, ¿falta o sobra para tener 20? No sabemos. Por eso, vamos a llamar a la maestra Angie para que nos ayude. Hola, maestra Angie, bienvenida. Hola, Pili, ¿cómo estás? Te saludo. Y saludo a nuestros niños y niñas en casa. Déjame quito el cubrebocas para que me escuchen bien y lo guardo para poderlo utilizar. Así es, que no se nos contamine, ¿verdad? Claro. Y bueno, pues el día de hoy también vamos a empezar a trabajar de una manera divertida, ¿te parece? Me encanta la idea. ¿Vamos? Y vamos a seguir precisamente con esto de fichas, y un material que les pedí en la clase anterior. ¿Tú recuerdas cuál es ese material? Ah, sí, me acuerdo. Eran unas tablas. Eran unas tablitas que tenían ellos que recortar. Que recortar. Con ayuda de algún adulto y que se convierten en unas tarjetas. Recuerda que estas las puedes encontrar en las páginas 199 y 201 de tu libro de matemáticas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí están nuestras tarjetas. Pero todavía no están recortadas ahí, pero yo ya traigo las tarjetas recortadas y precisamente traigo un juego para ti y un juego para mí. ¡Ay, muy bien! Seguramente en casa ellos ya las tienen recortadas. Sí, aquí están las tarjetas. Yo las traigo más grandes para que nuestros niños y niñas puedan verlo y apreciarlo desde su casa. Y ustedes las van a tener un poquito más pequeñas, ¿te parece? Ahora, estas tarjetas sirven para jugar un juego. ¿Un juego? Así ¿Y cómo es. Se juega con estas tarjetas? Bueno, pues con estas tarjetas vamos a trabajar con fichas y con números. Esto se juega normalmente en parejas, así como lo vamos a jugar tú y yo. Y nuestros niños y niñas allá en casa pueden jugar con algún familiar. Claro, ¿de acuerdo? Que sí. Y si no, pues no se preocupen. Pueden ser parte de algún equipo, pueden ser parte del equipo de Pili o pueden ser parte de mi equipo. ¿Qué les parece? ¡Qué buena idea! ¡Claro! Entonces ya, vamos a ver, ustedes decidan quién quiere estar en el equipo de Pili. A ver, levanten sus manos. ¿Tú conmigo? ¿Quién quiere estar? ¿Quién? Muy bien. ¿Tú también conmigo? Veo muchas manos alzadas de quieren estar contigo. Vamos a ver, ¿quién quiere estar en mi equipo? Levanta la mano. ¡Ay, son muchísimos! También son muchos. Ay. Bueno, ya tenemos dos equipos muy grandes. Ahora te voy a explicar en qué consiste. Pongan mucha atención ustedes también en casa. Bueno, ya tenemos nuestras tarjetas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar tres tarjetas y con esas tarjetas vamos a ir llenando nuestros tableros porque también vamos a utilizar nuestros tableros de 10. ¿Te acuerdas? Ajá. Vamos a hacer un primer ejemplo, ¿te parece? Sí. Oye, Angie, veo que estas tienen puntitos, me imagino que son las fichas, ¿verdad? Representan las fichas y también tienen un número. Exacto. Tienen puntos de un lado y el número del otro lado, que representa la misma cantidad de las fichas. De las fichas, ¿de acuerdo? Vamos a poner las tarjetas con los puntos hacia arriba, ¿te parece? Listo, sí. Entonces, vamos a sacar tres tarjetas, ¿de acuerdo? Vamos aquí a sacar tres tarjetas. Ya. Voy a tomar una, dos. Y tres tarjetas. Tres tarjetas, ya tengo aquí mis tres tarjetas. ¿Tú ya tienes tus tres tarjetas? También ya tengo mis tres tarjetas. Okay. Entonces vamos a tratar de representar con fichas nuestras tarjetas, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a utilizar tres colores de fichas. Ustedes en casa pueden utilizar piedritas, frijolitos, taparroscas, lo que ustedes tengan. Nosotros vamos a ocupar fichas, ¿te parece? Muy bien, yo aquí tengo ya mis fichas preparadas. Listo, entonces voy a iniciar con nuestra primer tarjeta y tú vas a representar tus fichas, ¿de acuerdo? Yo voy a hacer lo mismo al mismo tiempo para que lo hagamos. Entonces yo tengo aquí que tengo el número, son 5, entonces voy a colocarlas. Yo también tengo el número 5. Vamos a ponerlas. Cinco. Ustedes en casa también vayan colocándolas en sus tableros si tienes sus fichas o piedritas. Ya tengo entonces representada la primera. Yo también, ¿de acuerdo? Ya tengo la primera. Voy con la segunda. Aquí está. ¿Cuántos puntos? Listo, voy a representarla. Tengo aquí, muy bien. Y ahora tengo esta otra. Tengo esta. También los voy a representar.
llenando mi tablerito. Y ya terminé. ¿Ya terminaste? Ya. Qué rápida eres, yo estoy terminando. Listo, ver, ya tengo serán mis tableros llenos. Ahora les voy a pedir a nuestros niños y niñas que nos ayuden en esta parte para que todo sea en orden y que ellos sean los que nos digan quién tiene más fichas. ¿De acuerdo? Entonces van a observar ustedes los tableros, de Pili y van a observar mis tableros. Y van a decidir quién tiene más. ¿Quién tiene más? ¿Les parece? Observen bien. Les vamos a dar algunos segundos para que ustedes puedan observar, ir contando y escriban su respuesta para que nos la hagan llegar. ¿De acuerdo? Vayan observando. Muy bien. Veo algunos niños que están, ya están contando en sus tableros. Sí, yo también los veo. Están escribiendo su... Sí, sí, escribe tu respuesta. ¡Ay! ¿Nos están mandando ya respuestas? Ya nos están mandando respuestas. ¡Ay! ¡Ay, qué rápido llegaron las respuestas, Angie! Son muy veloces. Sí, son muy veloces. A ver, vamos a ver. A ver, muchas gracias. ¿Cuántas respuestas? Muchas gracias. Vamos a ver qué nos dicen. Sí. Porque están muy, muy pendientes. A ver, dice, vamos a ver qué dice. Luis dice que ganó Angie porque ella obtuvo 16 puntos. Él contó en el tablero y sumaron 16 puntos. Eso es lo que nos dice Luis. Luis nos dice que yo gané en esta. Así es. Vamos a ver. Y Cristina dice que ganó Angie porque son 16. Son más puntos que 12. Yo conté 5, 8 más 3 dan 16. Y la conductora, o sea, yo tuve 5, 6 más 1 que dan 12. O sea, estuvo haciendo sumas. Estuvo haciendo sumas para tratar de averiguar. Contó tus fichas, muy bien. Entonces ya sabemos que según el conteo de nuestros niños, tú tienes 12 y yo tengo 16. Vamos a ver y la última respuesta. Otra respuesta es de Carmen, que dijo que tú ganaste porque dice que sumó los números de la tarjeta 5 más 8 más 3, que son 16, y los míos tenían 5 más 6 más 1, que dan 12. 5 más 6 más 1. Wow, creo que nuestros niños y niñas estuvieron atentos. Estuvieron tanto muy... a las tarjetas como a las fichas que íbamos colocando y al final contaron. Pero bueno, finalmente yo creo que solamente hay una manera para saber si nuestros niños y niñas contaron de manera correcta. ¿Y cómo es, Pili? Pues verificando cada tablero que esté lleno. Así es. Porque ya sabemos que cada uno son 10 fichas. Entonces, vamos a contar tus fichas, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cuántos tableros tienes llenos? Tengo un tablero lleno, este, y tengo dos fichas solas. Y recordemos que un tablero lleno representa 10 fichas. Entonces, tenemos 10 y dos fichas, 10 más 2. 12. 12. Muy bien. Creo Así que es. Atinaron en esta parte, ¿sí?, de decir que tienes 12 fichas en tu tablero. Ahora Así me es. Toca a mí comprobar mis Aquí fichas. Aquí están. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que es mi tablero Muy lleno. Muy bien. Y 12. 1, 2, 12. Muy bien, Pili. Ahora vamos con el tuyo. Hacerlo con el mío. Entonces, yo tengo un tablero lleno. Recordemos que entonces son 10. Y tengo también por acá otro tablero que no está lleno. Significa que tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si tengo 10 más 6, ¿cuánto será? 10 más 6, 10... ¿Cuánto? Ya te están dando la respuesta. Claro, 16. Vamos a contarlos para verificar. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Muy ¿Tenemos bien. ¿Tenemos 16? Uh-huh. Entonces, completamos 12 y 16. Voy a anotarlos acá en el pizarrón para que no se nos olvide cuántos puntos obtuviste en esta primera ronda, ¿te parece? Así es. Entonces, tú tuviste
12. Y los niños y niñas nos ayudaron mucho. Y yo obtuve 16. 16. En esta ocasión y en esta ronda creo que gané tú. Yo. Porque recuerden que el número 12 es menor que 16. Por lo tanto, me voy a poner aquí una palomita. Muy bien. Bien. ¿Quieres seguir jugando? Sí. Vamos a seguir jugando. También ganar puntos. Claro. Ahora vamos a regresar nuestras fichas, vamos a limpiar nuestros tableros porque los vamos a utilizar. Entonces vamos a quitar todas estas fichas. Y lo siguiente sería que debemos de sacar otras tres tarjetas. ¿Sí? ¿Te parece ahora si lo haces tú primero para que nuestros niños y niñas lo observen mucho mejor? Enseña tu primera tarjeta. Mis tres tarjetas. Mi primera tarjeta es un 6. ¿Un 6? Esta es la primera. Entonces, ¿qué tienes que hacer después? Tengo que... Ahí está. Tienes que... Llenar mi tablero. ¿Con cuántas fichas? Con mis 6. Con 6 fichas de un color. Uh-huh. Entonces, ustedes en casa también váyanlo haciendo. Llenas tu tablero con las primeras 6 fichas. 6. Eso te salió en tu primera tarjeta. Y entonces, ¿cuánto te salió en tu segunda tarjeta? En mi segunda tarjeta tengo 7. Aquí está. 7, observen bien, son 7 puntos. Y voy a llenar mi tablero. Con 7 fichas de otro color. 4, 5, 6. Y ahí está. Listo. Ahora, muéstranos cuánto te sale en tu tercera tarjeta. 4. Vas a tener que poner 4 fichas de otro color. 3 y 4. Muy bien. Ahora, niños y niñas en casa, ustedes vayan observando porque ahora es mi turno. ¿Te parece? Me parece bien. A ver, vamos. Voy a ver, sacar mi primer tarjeta. ¿Y cuántas fichas debo de colocar? ¿Cuántas? Sí, 9. Voy a colocar entonces 9 fichas. Vamos a colocar aquí las fichas porque son las que no salieron en nuestra tarjeta. Ya tengo 9. Mis 9, ¿de acuerdo? Voy a dejar esta de este lado porque ya la ocupé. Voy a sacar mi segunda tarjeta. Sí. Y tenemos esta tarjeta que muestra... ¿Cuántos? ¡Claro! 4. Voy a tomar entonces 4 fichitas de otro color. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Voy por mi tercer tarjeta. Y en mi tercer tarjeta solamente me salió 1. Por lo tanto, nada más voy a colocar el número de una fichita. Entonces, ya tenemos nuestros tableros. Tú ya tienes tus tableros y ya tengo el mío. Vamos a ver si nuestros niños y niñas allá en casa nos pueden decir quién obtuvo más puntos en esta ronda. Muy bien. Vamos a ver, observen bien. Véanlos muy bien. Muy bien, vamos, observenlos. Los vamos a dejar, obsérvalos bien. Observa el de Pili, observa el mío. Ya los están contando. Observa el de Pili. Ve contando. Ve cuántas fichitas hay. Recuerda que un tablero lleno representa igual. Sí, muy bien. Ahora, observen mi tablero. ¿De acuerdo? Obsérvenlo bien. Vayan contando mis fichitas. Muy bien. Vayan contando. ¿Listo? Muy bien. Creo que sí. Creo que vamos a ver. Levanten la mano. ¿Quién cree que el tablero de Pili tiene más fichitas? ¿Dicen que yo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién dice que yo? Veo muchos. ¿Y el mío? ¿No? ¿Tiene menos? ¿O tiene más? ¿Tiene menos o tiene más? Creo que vamos a tener que comprobarlo. Para que a nuestros niños y niñas no les quede duda de quién tiene más fichas. ¿Te parece si cuentas todas? Voy a contar los míos. Entonces, tengo aquí un tablero lleno, que son 10, y voy a contar estas por separado. Claro. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¿Tú tienes? 17. 17. Que no se te olvide tu número porque ahorita lo vamos a contar. 17. Ahora voy a contar yo las fichas de mi tablero, ¿te parece?
Voy a contarlas. Entonces aquí ya tengo 10 y vamos a contar las otras. 11, 12, 13, 14. Esta vez tuve más yo. A ver, vamos 17. A anotar. Tú tuviste 17. Y yo 14. 14. Voy a anotarla acá. A ver, niños y niñas, allá en casa, ¿quién ganó en esta ronda? ¿Quién obtuvo más puntos? ¿Pili o yo? ¿Qué número es más grande? ¡Claro! El de Pili. En esta ocasión, Pili, tú ganaste. Te voy a poner tu palomita. Oye, pero justamente de lo que hablábamos es cuánto nos falta o nos sobra para tener llegar 20. A 20. Claro, ya se nos estaba olvidando. Sí, es cierto. Es que el juego está tan divertido que se nos había olvidado. Pero sí, vamos a preguntarle a nuestros niños y niñas en casa que nos ayuden a saber cuántos puntos nos faltan o nos sobran para llegar a 20. Entonces, ustedes en casa, vayan pensando, escribiendo su respuesta para que nos la manden y podamos saber qué es lo que piensan. Y así es. Ya veo a alguien que ya escribió su respuesta. ¿Ya? Y ya nos la mandó. ¡Ay! ¡Qué rápido llegó la respuesta! Sí, llegó muy rápido. Vamos a ver qué nos dicen ahora. ¡Claro! A ver. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Dice, ¿qué nos dice? Dice que a ti te faltan 6 puntos porque 14 y otros 6 dan 20. 14 y que 6, si 20. Yo tengo 17 y le agregas 3, dan 20. Ah, entonces en ambos casos debemos de agregar. Agregar puntos. Agregar puntos. Y en mi caso dice que faltan 6 porque tengo 14. Entonces, si yo tengo 14, vamos a ver si realmente son 6. Así es. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah, sí, los mismos que nos dijo José. Justamente a mí me faltan entonces 6 puntos. Muy bien. En tu caso. Y si yo tengo 17, entonces ¿cuántos me faltan? 18, 19 y 20. ¿Me faltan 3? Exactamente, entonces son 3. Uh-huh. Muy bien. Por lo tanto, a mí me faltan 6 y a ti 3. Vamos a pedirles ahora, justamente se me ocurre, ¿qué les parece a nuestros niños y niñas en casa si nos mandan qué combinación de tarjetas pudieran darnos la cantidad de 20? ¿Te parece si parece les ponemos una muy buena ese reto ahorita? Sí, seguramente hay distintas formas de llegar al 20. Claro, jueguen con sus tarjetas, pidan ayuda en casa para tratar de formar algunas combinaciones de números que nos den como total el número 20. Vayan escribiendo ustedes sus respuestas. Ay, yo los veo que están ya, pero... Sí, yo veo que están moviendo sus tarjetas. Escribiendo, escriban, escriban. Haciendo cuentas y haciendo combinaciones de números. Claro. ¿Listos? ¿Ya? ¿Ya? ¡Ay! ¿De verdad? Ya tenemos respuestas. Son súper rápidos, Angie. Yo estoy impresionada. Muy bien. Muchísimas gracias. ¡Ay, dámelo! Muchas gracias. Adiós. Ay, mira, dice... Hay varias combinaciones. Hay varias combinaciones. Sí. ¿Cuál es la primera combinación que nos mandan? La primera es 5, 7 y 8 y nos la mandó Cecilia. ¿5, 7 y 8? Así es. A ver, voy a anotar. 5, 7 y 8. Ajá. Pero creo que vamos a tener que contar para saber si... Comprobarlo, claro. Sí, vamos a tener. Entonces, tengo 5 más 7. ¿Más 7? 5 más... ¿Cuánto es? 5 más 7... ¡Claro! 12. 12. 12 más 8. Sí, 20, nos dan 20. Sí. Muy bien, la primera combinación estuvo muy bien. Así ¿Tenemos es. Una segunda combinación? Claro que sí. Tenemos otra que dice que 4. 4. 9. 9. Y 7. Y 7. 4, 9 y 7. Es otra combinación para llegar a 20. A ver, piénsenlo. 4,
4, 9 y 7. Vayan contando ustedes en casa para que vayamos comprobando. 4 más 9, ¿cuánto son es, Pili? 13. 13, muy bien. 13 más 7. ¿Cuántos creen? Sí, 20. Muy bien, tenemos dos combinaciones. Dos combinaciones que dan 20. Vamos por una última combinación. La última dice que es 1. 1. 5. 5. 7. 7. 3. 3. Y 4. 4. Tantas combinaciones de tarjetas. Aquí agregaron más números, ¿sí? Ay, a lo mejor se debe haber pasado de los 20. ¿Será? Vamos a tener que comprobarlo, ¿te sí, parece? Sí, mejor. Entonces, tenemos 1 más 5, 6, más 7, 6, 13, 13, más 3, 13 más 3, ¡exacto! 16. 16, más 4, 17, 18, 19, 20. ¡20! Uh-huh. ¡Claro! Oye, ¿te diste cuenta que utilizó más tarjetas, pero siguió saliendo el resultado de 20? Así es, las combinaciones son muchas. Claro, entonces significa que no solamente podemos utilizar 3 tarjetas, sino podemos utilizar otras combinaciones con las tarjetas. Y justamente entonces se me está ocurriendo precisamente el reto que les vamos a dejar el día de hoy. A ver, ¿cuál es ese reto? Aquí lo tengo. ¿Ya están listos y listas ahí en casa? Porque el reto es que en casa busques más formas de obtener 20. Las escribas en tu cuaderno. Puedes realizar el juego con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, algún primo, para que descubran cuántas formas tenemos de llegar a 20. Así es. ¿Qué te pareció? A ver todas las posibilidades que hay. Claro. ¿Qué te pareció el día de hoy nuestro juego? Y llegar a 20. Me pareció muy entretenido, muy interesante descubrir todo lo que se puede hacer con los números. Con los números, con las tarjetas, con los tableros que nos facilitaron mucho el contar. Por supuesto. Yo espero que nuestros niños y niñas en casa sigan practicando y hagan este reto. Seguramente lo van a hacer. Oye, Angie, el tiempo ya se nos terminó. Sí. Tenemos que despedirnos. Claro. Pero nos vemos para la próxima. Para la próxima. Muy bien. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Falta o sobra para tener 20 en la asignatura de matemáticas de primero. Nos vemos hasta la próxima, pero antes, maestra Angie, vamos a movernos. Claro, vamos. Levántate a movernos. Tú de tu asiento. ¿Qué combinaciones pueden ser? Vamos a movernos. Yo cinco, sé, pueden ser 3 saltitos, 6, 1, 2, 3, más 4, 5, más 4, 1, 2, 3, 4, 3, 5. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar la parte del abdomen, el estómago. ¿Qué vamos a hacer, Yair? Nos vamos a acostar y nos vamos a poner boca arriba, poniendo los codos en el suelo y nos vamos a estirar las piernas. Lo que vamos a hacer es elevar una pierna 10 veces y después 10 veces la otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora la otra pierna. 1, 2, muy bien, estírala muy bien, aprieta el estómago, perfecto, muy bien, Yair. Vamos a hacer 5 repeticiones por pierna, elevación de la pierna derecha 5 veces sin tocar el suelo, 2 más, estira muy bien, exacto, cambiamos, pie izquierdo sin que toque el suelo, muy bien, estira muy bien, sin que toque el suelo, perfecto, 1 más, descansamos. Respiramos, volvemos a respirar y nos preparamos para hacer otra vez el ejercicio. Levantamos pierna derecha, 1, sin tocar el piso, 2, procura que no toque el piso tu talón, 3, 1 más,
Ok, seguimos trabajando el abdomen. Lo que vamos a hacer, Jair, en esta ocasión, nos vamos a acostar totalmente y vamos a flexionar y estirar nuestras piernas, tratando de evitar que nuestros talones peguen en el suelo. ¿Sí? Nos acostamos, Jair. Nos acostamos totalmente y hacemos tres flexiones y extensiones. Una, dos, respira. Trata de que no peguen tus talones. Muy bien. Estiramos, flexionamos. Dos, una más. Respira y descansamos. Respira profundo. Exhala. Prepárate para la siguiente. Tres repeticiones. Una, dos, flexiona, estira bien sin que peguen los talones en el suelo. Alto. Respira. Respira. Ok. Última. Tres. Una. Dos. Tres. Muy bien, Jair. Bien hecho. Ok, Jair. Ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a poner en seis puntos. Te explico cuáles seis puntos. Y vamos a elevar nuestra mano. Nuestras manos alternando. 10 veces cada una. Y descansamos, ¿ok? Vamos a hacer la demostración. Nos ponemos en seis puntos. Ok, y vamos a levantar nuestra mano derecha. Izquierda, derecha, ¿ok? Derecha, izquierda. Elevamos derecha, izquierda. Muy bien. Bien estirado al frente. Que sea al frente, no lateral. Muy bien. Tres más, al frente. Bien estirados los brazos. Otra. Bien, descansamos. Respiramos. Exhalamos. Respiramos. Exhalamos. Nos volvemos a poner en posición de seis puntos y elevamos los brazos. Extensión de brazo. Bien. Derecha, izquierda, bien estirado al frente. Procura que siempre tus brazos vayan al frente. A continuación vamos a hacer una plancha lateral. ¿Qué es una plancha lateral? Nos vamos a acostar de forma lateral, ¿sí? De tal manera, ¿sí? Vamos a hacerlo. Y vamos a apoyarnos con nuestro brazo. Y extendemos totalmente. Y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. Uno, dos. ¿Sí? Tu mano que esté aquí en tu pierna, ¿sí? Ok. De lado. Estira totalmente. Estirado. Estirado totalmente. Eso. Así. Estira. Ahí. Dos. Una. Dos. Tres. Respiramos. Descansamos y cambiamos de posición. Cambiamos de mano. Apoyamos la mano derecha. Estiramos totalmente el cuerpo, bien estirado, ponemos bien la posición y ejecutamos tres veces. Una, dos, tres. Respiramos, exhalamos, respiramos, exhalamos. Una más. Uno, dos. Tu mano al costado, tu mano al costado. Bien, tres. Perfecto. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13. 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gob.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gob.mx.